Hello, señores y señoras. Aquí les traigo un remedio natural que nos ha enseñado nuestra mamá. Nuestros padres nos dan muchos consejos que muchas veces uno no los entiende al momento que se lo dicen. Yo nunca tuve problema con mi pelo cuando yo estaba creciendo, pues siempre tuve mucho cabello. Crecí comiendo cosas naturales todo el tiempo. Bueno, lo que pasa con esto es que tú coges para ayudarte a fortalecer la raíz del cabello, tomas una yema de huevo o dos o tres, según la cantidad de cabello que tengas en tu cabeza, y lo revuelves y lo cortas. Lo pones a través de toda la raíz de tu pelo. Este me ayudó muchísimo a recuperar el cabello que perdí hace 10 años atrás debido a mucho estrés. No dormía bien porque tenía trabajo y escuela a la vez, y entonces eso no me dejaba dormir buenas horas. Quizás 3 horas o 4, eso no es bueno. Bueno, lo cierto es que después que yo hice este remedio que mi mamá me dio cuando se me cayó casi todo el pelo, yo me lo puse 3 veces a la semana porque era muy crítico. Pero si no es demasiada tu situación, muy problemática la situación de tu pelo, que solamente se te están cayendo puñitos, entonces tú solamente lo haces una vez al mes o 3 veces al mes. O cada 2 semanas, o una vez cada semana, por lo menos por 6 meses, 3 o 6 meses, tú tienes que ver qué es lo mejor para ti. Esto del huevo, la yema del huevo, es lo mejor que hay para resolver tu problema de caída del pelo. No olvides de compartir con la gente que la yema del huevo y el huevo en general tiene muchos nutrientes que ayudan tanto a la parte interna del cuerpo como a la parte externa. So, esto es importante que todos ustedes, que todos nosotros compartamos las cosas naturales, que las pastillas no te van a resolver la situación de la caída del pelo. Para resolver eso, claro que tienes que cambiar tu horario de dormir. Tienes que asegurarte que duerme por lo menos unas 6 o 7 u 8 horas. Recomiendan 8, pero no siempre es no siempre es posible dormir 8 horas. So, entonces uno trata de dormir por lo menos sí, 6 o 7 horas, si se puede, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo para eso. Les pido a todos ustedes que compartan este remedio casero, que no lo dejen perder, que esto es algo muy importante, y pásenselo unos a los otros para que la tradición de la naturaleza que Dios nos ha dado siga sanando con la naturaleza, siga revolviendo en el mundo entero. Bueno, lo que